Aquí en la destilería del Barrilito, el ron más popular de Puerto Rico. Vamos a hacerlo en inglés for the benefit of those that do not talk Spanish. We are at the Barrilito, Ron del Barrilito in Puerto Rico. This is where it all started and they still is. We're gonna go in a little while, but this is the rum we love here. We're here with Carlos Gonzalez, amigo de muchos años, en la distillería de Ron del Barrilito. Hacienda Santa Ana. Hacienda Santa Ana en Cataño. Bayamón, Puerto Rico. Y esto me parece que es uno de los trucks que usan. Todavía parece que están en uso. Este es el alcoholado. They manufacture alcoholado Santa Ana. The most, not the most selling. They always had a premium products. They were never after being number one in sales, but number one in quality. That's what lo que Santa Ana, el viejo Don Edmundo Fernández quería. Aquí entrando a la destilería de Ron Barrilito en la Hacienda Santa Ana en Bayamón, Puerto Rico. Uno de los mejores ron de Puerto Rico, si no el mejor. Y del mundo. Y del mundo también. Este, obviamente de la región de Cognac, pero de Gran Champán de Cognac. Este, 35 años. Y trajimos 200 cajas. Y se vendieron 200 cajas de 6 botellas. Y se vendieron todas para recaudar fondos para la fundación. Hicimos la botella, la etiqueta, se mandó a Washington, todo el proceso. Para el 21. Ah, no, para el proyecto, si yo quiero escribirlo para el ganador, esto era una hacienda azucarera, Hacienda Santa Ana. El molino pues era, lo construyó en 1827, como le dije, para triturar la caña de azúcar. Uno de sus nietos, Pedro Fernández, fue el que creó el ron. Oh, okay. Él lo mandaron a estudiar ingeniería a Francia y allá, aparentemente en esa época la gente hacía licores para consumo personal, como el licor de la familia. Sí. Cuando él regresa a la isla, él empezó a hacer fórmulas basadas en ron con la caña de azúcar. Están en reconstrucción, parece que están haciendo un estacionamiento nuevo. Ella nos dijo que le vendieron a la marca a Joaquín Bacardí. Eso obviamente es el grupo de Bacardí. Este, y pues eso fue una sorpresa para mí. Pero no me extraña que hayan hecho ese tipo de inversión. Aquí se puede, están reparando el barril. Se puede oler extraordinario el olor. ¿Esos barriles son de Francia, de España o son todos de aquí? De España. Buenos días, estamos aquí visitando. Vienen de España. Ah, vienen de España. ¿Y qué tenían antes adentro? ¿No, no tienes idea si era vino o...? Vino. Ah. Por eso es que son tan buenas, sí señor.